Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la política. Pido mil disculpas por la tardanza. Ya vamos a ir con el invitado que está llegando en estos momentos. Venía de Capital, me refiero al terapeuta canábico Darío Díaz. Pasaron 14 minutos de las 18 y te cuento que después vamos a charlar con un tema que nos preocupa y mucho. Y estamos pidiendo justicia, como están haciendo todas las organizaciones sociales, políticas, campesinas en Bolivia y en el resto del mundo. Han hecho en forma internacional. En el día de ayer estamos hablando por el asesinato del periodista Sebastián Moro. Esto ocurrió después de el golpe dado en Bolivia. Vamos a hablar con la hermana de Moro, Melody, y además con alguien de la organización que están pidiendo justicia. Me refiero en este caso Emiliano Salguero. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos sumando a Darío Díaz para charlar del cannabis medicinal, de todas las buenas noticias que se vienen aquí en la ciudad de Marcopa. Y además cuento, no, el próximo fin de semana, el otro se viene Expo Cannabis en la rural. Así que bueno, muchos temas para charlar, unos minutitos menos, pero entendemos, no, mañana feriado, así que se complicó mucho la vuelta de Capital aquí donde trabaja Darío Díaz. Ya volvemos. Continuamos en Es la Política, ya está aquí con nosotros en el estudio Rodolfo Walsh, aquí en la ciudad de Marcos Paz. Darío Díaz, él es periodista, comunicador social, es terapeuta canábico y queremos hablar de las noticias que se vienen en nuestra ciudad al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias, Darío. Bernardo, por la invitación. Ahí está. Contanos, ¿qué es lo que se viene Bueno, en nuestra ciudad? un poco mejor que Sí. la última visita y la última Sí, entrevista que recuerdo, tuvimos. Hemos recuerdo. progresado mucho, mucho a nivel nacional. Está bien. Bueno, un poco se corrigió el mamarracho que había Re sido. recuerdo que había muchas quejas tuyas al Sí, respecto. era un mamarracho Sí, horrible sí, la sí. reglamentación de la ley, y eso dio la posibilidad que en muchos Sí. lugares, incluyendo nuestro Sí. pueblo, se pudiera trabajar en ese sentido. Bien. Hay muchas limitaciones que hay que Sí. tratar de superar porque, nuevamente, hay que buscar Sí. los resquicios jurídicos Está para que bien. se avance. Y acá la Perfecto. idea es un proyecto bastante más ambicioso que se puede Bien. llevar adelante en otros lugares, como en General La Madrid, donde ya se está cultivando o se busca cultivar a nivel municipal, como se ha hecho en Harlingham, como se ha Ajá. hecho en Sí, otros sí. lugares. Y esto afortunadamente ha comprometido, primero, hay Sí. voluntad política, que era lo más importante que se necesitaba. Habiendo voluntad política, después los Sí. caminos se van Sí, allanando. claro. Y lo más importante es que están involucrados casi todos los actores que corresponden a diferentes áreas. A Ajá. nivel nacional, obviamente bajo la órbita de Sí. del Ministerio de Salud y de Desarrollo Productivo, Sí. se incorporaron un montón de áreas. Sí. El INTA, el INACE, el INTI, el Sí. CONICET. Bueno, prácticamente no ha quedado ninguna área Bien. que quedara fuera de la intervención en este proyecto. Y lo mismo se buscó aquí.
que estuvieran involucrados prácticamente todos. ¿Y cuál sería fundamentalmente el proyecto que se va a llevar adelante? Te lo debería haber dicho de récord, pero bueno. La idea es la posibilidad que todo el mundo pueda acceder a la terapia canábica y que desde salud pública, porque por ejemplo, vos ahora te inscribís en el Reprocan, ¿no? Tenés posibilidad de acceder a un aceite, pero tenés que ir a una consulta con un médico que esté inscrito en el Reprocan. Esas consultas, por ejemplo, virtuales, están en el orden de los 1.500 a 2.000 y pico de pesos. Con un médico privado. Sí, claro. Y en presencial puede estar entre una consulta entre 2.000 y 8.000 pesos. Con lo cual es muy difícil el acceso. Entonces la idea es que esto se pueda hacer desde salud pública. Ah, muy bien. Ahí cambiaría mucho el mapa. Por supuesto. Muchísimo. Porque vos podés ir... tenés un problema que puede estar resuelto con el cannabis medicinal y podés ir a salud pública. O sea, la idea es que te pueda atender el hospital. Esto, ¿está preparada salud pública, digo, para esas consultas? Que capaz sabe mucho más el que tiene la planta de hace mucho y la trabaja desde hace mucho. Bueno, si nosotros tomamos las iniciativas que se han abordado desde otros lugares, por ejemplo, en la Universidad de La Plata ya hay una cátedra libre de terapia canábica. Y ahí lo que hicieron fue nutrirse con la gente que ya tenía experiencia. En la ley, dentro de todo, y en la reglamentación, sobre todo la nueva reglamentación del decreto del Poder Ejecutivo, habilita como actor a las asociaciones civiles. Esto, por ejemplo, con nombre y apellido, sería Mamá Cultiva, Ananda Cultiva, los papás que cultivan, familias que cultivan, que ellos son los que tienen la experiencia. Hay mucho más experiencia en las asociaciones y en los usuarios que la experiencia casuística clínica a través de los médicos. Está bien. De todas maneras, inclusive hay una cosa muy extraña. A mí me llegó un caso de una persona que había ido al hospital Posadas y le dijeron, no, eso es una paparruchada, eso no tiene fundamento. Una de las mayores exponentes dentro de lo que es la clínica es María Cerreste Romero, que trabaja en el Hospital Posadas, diploma de honor, una persona con mucho. Sí. Y vos decís, ni siquiera en el mismo hospital hay dos profesionales que coincidan en la mirada clínica. Entonces esto es un problema porque está muy descalabrado porque por un lado se habilita y por el otro lado se sigue encarcelando gente que cultiva. Se habilita el cultivo y... entonces es un problema. Ni siquiera se derogó la 27.737, que es la ley de estupefacientes por la cual se puede llevar detenido a una persona. Yo creo que es alentador la respuesta que podemos tener aquí en Marcos Paz, porque honestamente están involucrados todos. Bien, y hablando de todo, sé que estás trabajando mucho con el tema del Consejo Deliberante, ¿no? Además, ¿es así? ¿O eso está todavía medio...? A mí me sorprendió, porque en realidad, cuando me convocan a participar en el proyecto, yo no abría la boca, o sea, no dije nada a nadie. Y resulta que todo el mundo está enterado de todo. Bueno, discúlpeme, acá tuvimos un programa... No, que fue muy interesante hace algún tiempo. Sí, pero honestamente, no sé hasta dónde tengo la posibilidad de informar cómo se está trabajando. La idea es está la Secretaría de Salud Pública. Todo. Derechos todo humanos, porque el acceso a la salud es un derecho humano. Totalmente. Desarrollo productivo. Y pongamos de vuelta en el tapete, estamos hablando... de un medicamento alternativo, una terapia alternativa, la cual está comprobado científicamente, ¿no? Que personas con enfermedades como por ejemplo epilepsia, ¿no? Claro, esa es una cosa que por ejemplo se ha avanzado mucho. Con la reglamentación anterior, podían acceder las personas a una terapia canábica, pero tenían que ser supervisados por un médico. Claro. ¿Sabes cuántas personas se inscribieron en esas condiciones? Dos. ¿Sabes cuántas personas hay inscriptas ahora que Morante está como director del Reprocan? 8.000. Y hay 20.000 en espera. Hay políticas de Estado ¿no? que sirven, que son válidas, pasan estas cosas, ¿no? Yo me encontré, no sé en el Consejo Deliberante. Espero que
Bueno, no ocurra lo que ocurre con la ley de la ley de etiquetado, sí, ¿no? Sí, claro, que desgraciadamente se cayó por la falta de quórum. Sí, fue la verdad que una vergüenza. Es para decir, es una vergüenza. Una vergüenza. Yo no puedo entender cómo hay gente que atenta contra su propia salud votando a diputados que se oponen a esto. Sí. O sea, esto es muy... Vamos a decirlo con todas las letras. Esto ha sido mandado por Pagani de Arcor y por Blaquier de Ledesma. Sí, o sea, sí, la corporación alimenticia a full en contra de eso. Y doy con nombre y apellido porque Pagani se reunía con la gente del Ejecutivo anterior. Claro. Con el secretario general de la presidencia, con el jefe de gabinete y con el presidente. Entonces, esto Pagani se niega a hacer en Argentina lo que hace en Chile. En Chile vos comprás un producto Arcor y tiene las 3 etiquetas negras. Claro. Exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de calorías, acá no se permite. Entonces, bueno, yo espero que todo el Consejo Deliberante, aún aquellos que no han acompañado muchas iniciativas, den una respuesta favorable en ese sentido y piensen en la gente. Te hago una consulta que tiene que ver, que es colatear todo esto que estamos charlando, que se viene, como decía en la presentación, la semana que viene, ¿no? La ópera es por Cannabis. Sí. La... Yo estuve viendo los precios, me llamó mucho la atención. Digo, ¿se está transformando al final en un negocio para poco? ¡Ja! Oh, ¿qué pasó? Metiste el dedo en el ventilador. Porque, ¡allá! Claro, si vos te fijas, uno de los auspicios más importantes que tiene por Cannabis es Canava. Sí, ¿y qué es Canava? Canava es una empresa que ha importado tecnología, ha importado semillas y busca un desarrollo de cannabis medicinal. Exacto. Para que te des una idea, para que te des una idea. En todo Paraguay se calcula que hay 7.000 hectáreas sembradas de cannabis. Sí. Este proyecto contempla la posibilidad de un desarrollo de 14.000 hectáreas, de las cuales va a tomar algunas a Finca El Pongo, que es un emprendimiento social de 11.600 hectáreas. Canava está, el CEO de Canava, yo no sé si te suena, es Gastón Morales. Algo, contame algo. El hijo de Gerardo Morales. Entonces, esto es lo que, lo que nosotros queremos evitar es eso, porque se viene un negocio extraordinario, no solo en el cannabis medicinal, sino en el cannabis en bueno, cáñamo. Esto me suena al monocultivo de la soja cuando Monsanto te vendía semilla, ni más ni menos, ¿no? Y si vos querías en la segunda reunión esa semilla te hacías un juicio. Claro, ¿no? En la segunda reunión que tuvimos aquí yo dije que esto no se convierta en una nueva revolución verde de la soja como la hemos padecido con Monsanto. Y que esto no quede en manos de Monsanto y de Bayer. Porque ahí vamos a tener un verdadero problema, porque nada de lo que se produzca de cannabis va a llegar a una señora, por ejemplo, que tiene un hijo con epilepsia refractaria, que está viviendo de una pensión y que no puede acceder. O sea, tenés que comprar la bolsa blanca de semillas y te vende. No solo eso. Vos imaginate. ¿Qué? Si yo quiero cultivar, por ejemplo, 4 hectáreas, como se hace en General La Madrid, que lo hace el municipio, tenés que tener un doble alambrado olímpico, cámaras de seguridad, seguridad privada. ¿Quién puede acceder a eso? Los grandes capitales. Entonces, la persona que quiere cultivar 4 o 5 plantitas en su casa va a estar expuesta al robo, a la denuncia, a la persecución. Totalmente. Entonces, esto justamente, hay un... Yo te mandé un enlace, quien quiera verlo. Es muy bueno. Sí, lo que pasa es que te tenés que comer 2 horas en uno, 2 horas en otro. Fui adelantando, pero hay un desarrollo muy... un análisis muy interesante de un economista de Flaxo, en donde dice justamente que esto no se convierta en un negocio para pocos. Exacto. Y esto es lo que estamos buscando. Ahí está. Estimado Darío, una lástima, digo, porque tengo ya una entrevista, por los minutos, pero igual te agradezco muchísimo el esfuerzo por haber estado acá. Vamos a tener la oportunidad para seguir hablando, porque y espero que muy no tengan... Claro. Te digo, porque llegué, ¿no? 2:45 desde Liniers. Terrible. Hasta, yo digo... terrible. Pero bueno, por eso te agradezco también la paciencia por haber llegado, ¿no? Después me imagino de tantos nervios. Pero hemos hablado fundamentalmente de lo que se viene para la provincia de Buenos Aires, seguramente para Marcos. Y esto bueno, como vos dijiste,
dedo al ventilador con esto, lo que se hace dentro de una semana y media. Sí, sí. ¿No? Con todas las limitaciones, Bernardo, sí, con todas las limitaciones que tenemos, porque esto es una cuestión de Estado. Sí, totalmente. Y esto tiene cobertura en la salud, en la, sí, en la TV pública, tiene cobertura tanto a nivel nacional como provincial, pero no se difunde suficientemente en otros lugares. Ahí está. Entonces, estas limitaciones, bueno, con todas las limitaciones y con las pocas posibilidades que tenemos, trataremos de llevarlo adelante. Ahí está. Darío, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema. Bueno. Como siempre, atento a esta cuestión, porque me parece que es un tema más que importante, estamos hablando de salud pública. ¿Por qué no en otro momento vamos a hablar de recreación canábica? Sí, para que se den una idea, entre el 29 y el 31% de la población tiene problemas problemas de salud que pueden ser resueltos con el cannabis. Así que fíjate que estamos hablando de mucha importante gente. Porque además cuando vos descentralizás capaz esa cuestión, con cada uno puede tener sus plantas, puede hacer el cannabis y demás, ¿no? Evitas un costo en la salud pública. Claro, además eso es importante. Sí. O sea, no solo eso, si vos vieras la cantidad de dinero que se puede ahorrar el municipio en ansiolíticos, en lo que fuere, es mucho. Sí. Y además la idea es, nuevamente volvemos, mi modelo, como te dije en algún momento, era el modelo de Canadá. Entonces la persona tiene 10 plantitas en su casa, va a donar 2 para el municipio, para que se pueda hacer un acerque solidario, que se pueda hacer en los laboratorios municipales, que se pueda expender en la farmacia del hospital y que tenga supervisión. Porque esa persona no sabe cómo hacer el aceite y bueno, el Estado puede ayudarla a que tenga un buen producto, aunque tenga un producto a cero costo. Nosotros podemos proveer de las semillas, podemos proveer del know-how. Sí. Hay muy buena disposición, hay gente fundamentalmente. Hay gente muy, muy capacitada. Perfecto. Y uno de esos es usted, estimado Darío Díaz. Yo hace 40 años que yo no compro un medicamento en una farmacia. A mí no me pueden decir que yo necesito un alopático para esto. Y hace 7-8 años dedicado exclusivamente a la terapia cannabis. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Bernardo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho. Estamos pidiendo justicia por Sebastián Moro. Vamos a hablar con Emiliano Salguero y con la hermana de Sebastián, me refiero a Melody, ¿no? Pidiendo justicia. Él es periodista, ha sido asesinado después de denunciar el golpe llevado a cabo en Bolivia. Ya volvemos.
Continuamos en Es la Política, pasaron 34 minutos a 18, estamos en vivo en el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Por supuesto, esto es Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nos vamos a ir a charlar, ¿no?, de un tema que la verdad nos preocupa y mucho, y deseamos profundamente que se haga justicia con Sebastián Moro, con este periodista que denunció el golpe que se llevó a cabo, ¿no?, en la República Plurinacional de Bolivia y que terminó con la vida de Sebastián Moro. Y estamos en comunicación con Emiliano Salguero, ¿no?, del Comité de Solidaridad, y con Melody Moro, si no me equivoco, hermana de Sebastián. Bueno, ya nos comunicamos y charlamos con ellos. Emiliano y Melody, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mira, ahí estamos tratando de que ingrese Melody al Zoom. Uh-huh. Está ahí con problemas de señal. Bueno. Puedo hacerlo. Y bueno, yo te estoy escuchando bien, un poco así lento, pero no robotizado, así que podemos conversar tranquilo. Sí, como no, y esperamos que se suma Melody, por favor. Emiliano, contanos, ¿cómo está la situación en estos momentos de lo que ha sido el asesinato del periodista Sebastián Moro? Sé que ayer hubo un Zoom internacional pidiendo justicia, ¿no?, por este tema. Sí, ayer estuvimos en una conferencia que se organizó desde la Embajada Argentina en la Casa Argentina en Bolivia, o sea que tuvo un formato presencial para los hermanos y hermanas bolivianos que estuvieron allí presentes en La Paz. Y para los periodistas y organizaciones de derechos humanos del resto del mundo, pudimos participar a través de la virtualidad del Zoom, la plataforma, uh-huh, un poco dando a conocer al mundo entero el lanzamiento de esta campaña que se tiene el nombre de Justicia por Sebastián Moro fue el golpe, ¿no? Y sí, sí, sí. Un poco lo que venimos a decir es que ha pasado ya casi 2 años. Aquel fatídico golpe de estado de noviembre de 2019, y necesitamos que los estados, sobre todo el Estado Plurinacional de Bolivia, avance en el proceso de justicia, uh-huh, para las víctimas, de no solo de Sebastián, sí, sino de todas las víctimas, ¿no? Sí, sí. Pero Sebastián es un compañero y un hermano argentino periodista, uh-huh, al igual que otros periodistas que fueron atacados por los grupos paraestatales, ¿no?, uh-huh, y por los golpistas, ¿no? Sí, sí. Emiliano, ¿cómo fue, digo, la situación en particular de Sebastián Moro? Se sabe que él fue uno de los periodistas que denunció que se venía el golpe. Y días posteriores fue, por lo menos lo que se sabe por la autopsia, torturado y asesinado, ¿es así? Mira, nosotros lo que podemos decir es que Sebastián, el Sebis, como le dice la familia, estuvo haciendo notas, porque él trabajaba en varios periódicos independientes de Bolivia, entre ellos, mm, Prensa Rural. Ajá. Que es el periódico de la CELSUCB, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que empezó a denunciar toda la preparación de este golpe, empezó a hablar de lo que fue la organización y la planificación, sí, 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 de este golpe. En los distintos medios también hizo algunos informes para Página 12, creo que ahí está ingresando. Sí, Melody, ahí estamos entrar. Intentando, ahí está Melody, ahí está. Hola, Melo. Hola. Bueno. Ahí está, sí, Melody, un gusto, te saludamos desde la ciudad de Marcos Paz. Esto es La Política. Un gusto tenerte aquí. Recién veíamos el cartel pidiendo justicia por Sebastián. Contanos, primero te saludamos, ¿cómo estás? Y contanos cómo está la situación. Nos contaba Emiliano del Zoom Internacional el día de ayer, exigiendo, por supuesto, y pidiendo justicia por Sebastián. ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes. Ahora sí. A mí me hablan, perdón, buenas tardes. Sí, sí, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien, bien. Sí, contanos tu percepción de cómo está el tema, cómo está la situación en este pedido de justicia. La verdad que el acto de ayer fue muy emotivo. No esperábamos tantas
tantas organizaciones, se han sumado muchísimas personas a la lucha por justicia por Sebastián. Justicia por Sebastián y por las 36 víctimas del golpe de Estado en Bolivia. La verdad que ha sido una ardua tarea, un trabajo colectivo de los compañeros y las compañeras de derechos humanos de distintos lugares del país, de distintos lugares incluso internacionalmente, así que en nombre de mi familia estamos muy agradecidas de lo que ha sucedido ayer. Pudimos escuchar a las abogadas, también pudimos, seguimos en esta tarea de poder hacer consciente que esto recién comienza, que va a ser un tiempo largo de lucha, sí. Pero confiamos en que la justicia será para, sí, para Sebastián. Consulto a Emiliano o Melody, ¿no? Digo, la justicia, no solo boliviana, tiene que actuar en el tema, ya que estamos hablando de Sebastián Moro, un ciudadano argentino. ¿Cómo es el tema en este caso? Si me permite, Emiliano, sí. Quiero comentar que me quedó muy claro y fue muy necesario poder escuchar ayer a nuestra abogada en Bolivia. Uh-huh. Nos explicó que en esta primera instancia, si bien se han hecho denuncias dentro de Argentina, hemos presentado una denuncia en Córdoba, otra, sí, en Mendoza, y también hemos reunido pruebas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde Buenos Aires, nos explicó nuestra abogada boliviana que las pruebas están reunidas en Bolivia, que el hecho se dio en Bolivia. Entonces es muy importante que la investigación en esta primera etapa se lleve a cabo en Bolivia. Uh-huh. Después del resultado que tenga esta investigación, veremos si se puede acceder, si es necesario acceder también a una justicia universal donde, sí, podamos trasladar la causa, ya que Argentina es experta en tratar delitos de lesa humanidad. Exacto. Necesitamos que la causa de, exacto, Sebastián sea investigada, contemplada en el marco del golpe de Estado, y que sea investigada como un delito de lesa humanidad y no como un homicidio simple, que es como se inició en un momento el año pasado la causa. Uh-huh. Y esto, como por supuesto corresponde en primer término, que se investigue en Bolivia, ¿cómo está el tema en la justicia allá? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Querés que conteste? Estamos, sí, yo creo que estamos en un paso, hemos dado un paso importante con, sí, esta apertura de las fronteras. Mi hermana ha podido viajar a Bolivia. Uh-huh. Ella va a brindar testimonio en estos días. Es la primera vez que se nos va a escuchar desde Bolivia a nosotras. Quienes estuvimos en contacto con Sebastián sus últimos días antes del deceso. Sí. Pronto estamos por viajar mi madre y yo para dar nuestro testimonio, y creo que esto va a facilitar y va a colaborar, bien, a que esta investigación pueda tomar otro curso, ¿no? Porque, sí, bueno, en todo este tiempo se han reunido varias pruebas y se han tomado muchos testimonios, uh-huh, pero no se nos ha escuchado a nosotras, quienes pudimos constatar que el cuerpo de Sebastián estaba con torturas, tenía politraumatismos, tenía policontusiones, uh-huh, y no es un dato menor todo, sí, lo, sí, que, sí, vivimos dentro de la clínica, como actos de violencia por parte de la embajada, por parte del consulado, que nos obligó a cremar el cuerpo de Sebastián, imposibilitándolo traer su cuerpo, sí, para ser investigado acá en Argentina. Claro. Entonces, claro, creo que a partir de nuestro testimonio esto va a facilitar, sí, que la causa avance. ¿Ustedes, por ser familiares, pueden participar como querellantes de la causa? Sí, dentro de Bolivia estamos como víctimas. Uh-huh. En la causa en Bolivia, sí, estamos como víctimas. Y te consulto, vos decías que tuviste comunicación los últimos días antes del asesinato de tu hermano. ¿Él te manifestaba algún miedo, algún temor, que podía pasar algo? Sí, Sebastián nos venía contando, la verdad es que no nos quería preocupar, uh-huh, pero sí nos venía adelantando
que Bolivia después de las elecciones se puso muy jodida. Sabíamos de la persecución política que había, sabíamos de que se habían incinerado varios medios comunitarios. Incluso el día 9, que fue el último día que tuvimos comunicación con Sebastián, él nos informó, mientras iban sucediendo los hechos, que a su jefe, José Aramayo, lo habían amarrado a un árbol, lo detuvieron. Sebastián nos dijo incluso que tuvo que salir, tuvo que acercarse al medio donde trabajaba para poder sacar material de trabajo. Y la verdad que las últimas palabras que tuvimos con Sebastián, nos dijo que sabía que al día siguiente Bolivia iba a estar completamente explotado, porque su última nota que escribe es adelantando el golpe de Estado. Claro. Y ese uno supone que fue el motivo por el cual, desgraciadamente, ¿no?, los paramilitares o bueno, la Fuerza de Seguridad de Bolivia terminó con la vida de Sebastián Moro. Emiliano, te consulto, ¿cuánto también digo de malestar cuando uno se entera que el gobierno argentino de ese entonces, ¿no?, el de Mauricio Macri, ayudó con armas a represión en Bolivia? Y profundamente, ayer la hermana de Melody, Penélope, en nombre del pueblo argentino, no en nombre del Estado, ya lo hará el Estado en su momento, creo que ya lo hizo, ¿no?, pidió disculpas, ¿no? Porque un Estado como el Estado argentino participó a través del contrabando de armas en las masacres, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto no participó también en, de alguna manera, como contaba recién Melody, y eso es lo que debe dilucidar la justicia, el Estado argentino en el encubrimiento del crimen de Sebastián, ¿no? Entonces nosotros necesitamos respuestas por parte de la justicia, necesitamos que la investigación avance, toda la comunidad latinoamericana y regional y todo el movimiento de derechos humanos está muy preocupado, por no solo porque no queremos que sigan impunes estos casos, porque no queremos más que haya golpe de Estado, y no queremos más derramamiento de sangre de ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos en nombre de una supuesta, como esto, como ha sido en este caso, digamos, este golpe racista y, y que ha sido sumamente violento también, ¿no? Y los consulto, digo, ¿cómo es la justicia boliviana? ¿También es blanda con respecto a las presiones? Porque digo, el programa de hace una semana es La Política, hablamos, ¿no?, con algunas organizaciones también, ¿no?, en Bolivia y en Suiza, con el tema del racismo provocado contra Huipala. Digo, hay gobernadores que llamaban al golpe, ¿no? Digo, Camacho, o diputados como Mesa, ¿no? Y me imagino que la justicia debe ser capaz bastante endeble. No sé cómo ven ustedes, qué hay de eso. Bien, yo quiero agregar a lo que dijo Emiliano recién, que no solamente está lo de las armas, hace un mes, dos meses aproximadamente, no tengo la fecha en este momento, se reconoció que Argentina envió espías a Bolivia a partir del mes de agosto. Y Sebastián ya venía trabajando, hacía más de un año trabajaba para un medio campesino indígena en La Paz, donde Sebastián no tuvo miedo de denunciar no solamente a Camacho, a Mesa, sino a un montón de otros más previos a las elecciones. Entonces, sí, suponemos que Sebastián fue perseguido mucho antes del golpe de Estado. Sí, no solamente cuando él hizo su denuncia a través de Página 12, sino mucho antes. Y con respecto a la justicia boliviana, no tienen experiencia en trabajo en lesa humanidad, no tienen experiencia en derechos humanos. Entonces, va a ser un trabajo que creemos, consideramos que a partir de esta movida, ¿no?, de las masacres en Sencata, en Sacaba, y la muerte de Sebastián, se empieza a abrir una nueva puerta también en Bolivia en cuanto a la justicia. Se exigen otras cosas.
hay un pueblo más fuerte donde ya se habla de un nunca más. Claro, también los hermanos bolivianos piden un nunca más, piden una reivindicación para sus víctimas. Sí. Distinto a otros momentos de la justicia boliviana. Pero sí, los tiempos son muy lentos. Y bueno, nosotros también tenemos mucha ansiedad porque la verdad es que ha sido todo muy abrumador. Sí, sí. Emiliano, sí, me parece que ibas a acotar algo al respecto. No, yo complemento lo que dice, comparto lo que dice Melody. Sí. Complemento que nosotros el año pasado, como Comité de Solidaridad, hemos hecho distintas campañas y entre otras de las acciones realizamos y presentamos previo a las elecciones un mapa digital que sistematizó todas las violaciones de los derechos humanos, y uno puede entender, como bien lo dice Melody, que acá hubo una planificación, hubo un accionar sistemático y, como se dice en términos jurídicos, un plan criminal, ¿no? Golpe de Estado no surgió de un día para el otro, que acá hubo la intervención de varias embajadas, de servicios de inteligencia, de la articulación de fuerzas de otros países, como el caso de Ecuador y de Argentina. Y por lo tanto, como el informe del GIEI así lo caracteriza, son delitos imprescriptibles. Y tarde o temprano construiremos la justicia necesaria para reforzar y fortalecer la democracia. En Bolivia, en Argentina y en todos los países que nos rodean, porque es importante que esto sea un compromiso de todos los estados, de todos los estados, en este caso el estado argentino y el estado boliviano. Y por el otro lado, también en el mismo sentido que decías vos, la justicia boliviana, igual que la argentina, tiene muchas cosas para cambiar. Nosotros ya nos estamos encontrando con esas dificultades, a pesar de que ha pasado poco tiempo, si se quiere comparar con los juicios de lesa humanidad en Argentina, que duraron mucho, pero también tuvo que ver con la voluntad política del estado de avanzar en ese sentido, y de las presiones y de las corporaciones, como digamos hoy en Bolivia este gobernador Camacho, que fue elegido por voto, está involucrado en los crímenes. Así necesariamente es. Tiene que hoy tendría que haber ido a la justicia, había sido citado y han convocado a un bloqueo, a algo parecido que hemos vivido alguna vez acá en Semana Santa del 87, ¿no? A presionar y a querer garantizarse la impunidad, ¿no? Estamos como en un caso como el de Domingo Buzzi, digamos, en un sentido, como ese caso, digamos, nosotros, digo, las organizaciones humanas hemos repudiado y hemos escrachado en su momento. Digo que capaz como un tema colateral, sin lugar a duda, así como ha sido citado el expresidente Mauricio Macri por el tema de la San Juan, tendría que ser citado también, ¿no?, por lo que pasó en Bolivia, sin lugar a dudas. Claro, exactamente. Y también hay esa es una causa que entendemos que va por otro carril. Hay una causa argentina y hay una causa en Bolivia. Pero evidentemente, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, esto es todo parte de un mismo plan criminal, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo importante es entender que nosotros, en este sentido, sabemos que hay que roer la dura piedra de la burocracia y de la complicidad e impunidad de los sectores de poder que se abroquelan detrás del poder judicial en estos países, que tienen mucha facilidad de criminalizar a los trabajadores, a los luchadores, pero no para hacer lo mismo con los genocidas y los, en este caso, los autores de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, será un camino que, como dijimos ayer, será largo, pero tenemos la paciencia y la fortaleza de estar en conjunto, de no soltarle la mano a ningún compañero, ningún hermano. Y yo quiero contar algo que por ahí después lo pueda ampliar. Sebastián Moro era periodista en Argentina. Trabajaba en Mendoza y era uno de los que cubría los juicios de lesa humanidad en Mendoza. ¿No? Y él trabajaba en Radio Nacional y cuando vino Macri se tuvo que ir a trabajar a otro lado porque la precarización de los periodistas y de los trabajadores periodistas que tienen una mirada independiente, que tienen una mirada comprometida con las causas populares, en Argentina sigue estando, ¿no? Entonces, es importante que también entendamos que esto este compañero que fue tan comprometido con los derechos humanos no puede quedar en el olvido. La memoria la vamos a mantener siempre viva, ¿no? Sebastián está presente.
Muchísimas gracias. Les cuento que de aquí del sistema de medios públicos en Marcos Paz, las puertas siempre abiertas para que nos tengan al tanto de cómo se va dando absolutamente este juicio, este pedido de justicia por Sebastián Moro. Nosotros todas las mañanas, ¿no?, un programa que se llama Mañana con Vos, leemos un informativo que es del InfoCiberia, de Radio Caput, donde está permanentemente este tema de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Así que estamos absolutamente compenetrados de que hay que mantener siempre viva la memoria y buscar justicia y verdad, ¿no? Hasta el último rinconcito y lo último, ¿no?, que se merezca saber de todo lo que pasó y encontrar hasta el último desaparecido que hemos vivido aquí en Argentina con los 30.000 compañeros. Melody, algo para cerrar y nos estamos despidiendo, y muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No olvidar a Sebastián, no olvidar a las 36 víctimas, es una tarea colectiva y la llevamos día a día. Muchas gracias. No, por favor, saludos. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás en este momento? Estoy saliendo de trabajar de la escuela y me estacioné en mi vehículo para poder hacer la comunicación. No, muchísimas gracias. Por eso vemos en qué provincia estás. Mendoza. Muchísimas gracias, Melody. Un placer y vamos a seguir muy de cerca todo esto. Y lo mismo a vos, Emiliano, ¿eh? Fuerza, bueno, seguí adelante y gracias por la lucha que ustedes llevan. Gracias. A ustedes por la labor, gracias. Ahí está. Pasó Emiliano Salguero y Melody Moro, pidiendo justicia por Sebastián Moro. Gracias. Ha sido, qué programa emotivo, ¿no? Fuerte. Ojalá que se consiga esa justicia por este periodista. Por los 36 asesinados en Bolivia y que nunca más pase, ¿no?, lo que nosotros hemos vivido, que han vivido ellos con un golpe de Estado hace 2 años. Pasaron 56 minutos de las 18. Agradezco como siempre a Teo, a Belu, a Fran, equipazo, un gran trabajo, ha salido perfecto, esto ha sido Es la Política. Y cuento que la semana que viene ya arrancamos con las voces de cara a la elección de noviembre. Todos los candidatos a 10 listas que han pasado el paso 2021 van a estar acá presentes. Todas las voces, un pueblo, todas las voces, así bien dicho. Y todos pasan aquí en Es la Política. Nos volvemos a encontrar dentro de una semana con mucho más todos estos temas que tanto nos gustan y que seguramente usted de otro modo, ¿no?, lo toma para poder reflexionar y para poder tener una mirada crítica. Simplemente con eso estamos contentos si lo pudimos lograr. Chau, hasta semana que viene.